Madre mía y madre mía. Este era el aspecto que tenía la Tierra hace unos 4.500 millones de años. Es difícil de imaginar que este planeta se convirtiera en lo que es ahora, un planeta azul lleno de vida. Pero ¿cómo se formó todo? ¿Cómo empezó todo? Bueno, pues según la versión propuesta por Kahn y Laplace, una inmensa nube de gas y polvo se contrajo a causa de la fuerza de la gravedad, probablemente debido a la explosión de una supernova cercana. A causa de la contracción comenzó a girar a gran velocidad y se fue aplanando. Por eso el sistema solar resultante se parece más a un disco que a una esfera. ¿Y cómo se formó el Sol? Pues la mayor parte de la materia se acumuló en el centro. La presión era tan elevada que se inició una reacción nuclear liberando energía y formando una estrella. Al mismo tiempo se iban definiendo algunos remolinos que al crecer aumentaban su gravedad y recogían más materiales en cada vuelta. También había muchas colisiones entre partículas y cuerpos en formación. Millones de objetos se acercaban y se unían o chocaban con violencia y se partían en trozos. Los encuentros constructivos predominaron y en solo 100 millones de años adquirió un aspecto semejante al actual. Hace 4.500 millones de años nació la Tierra. ¿Cómo se produjo este proceso? Pues al principio la Tierra era una gran bola de roca fundida, ardiente, como un infierno. Se calcula que cuando nació la Tierra contaba unos 1.200 grados de temperatura en su superficie. Probablemente había vapor de agua, dióxido de carbono, nitrógeno, pero no oxígeno. Tampoco había continentes como los que existen en la actualidad, sino un océano de lava. En una época de la evolución de la Tierra, un joven planeta del tamaño de Marte, Theia, viajaba a 15 kilómetros por segundo, o sea, 20 veces más rápido que una bala hacia la Tierra. Seguramente se trataba de otro protoplaneta rocoso recién nacido en el interior de nuestro sistema solar. Entonces se produjo un choque planetario imposible de imaginar, expulsando gran cantidad de material hacia el exterior. Los escombros de la colisión serían los que más tarde dieron lugar a la Luna, pero antes de formarse seguramente permanecieron en forma de anillo, como los de Saturno, durante unos cuantos millones de años. Por aquel entonces, la Tierra giraba más rápido y un día duraba solo 6 horas. El enfriamiento de la Tierra duró unos 1.000 millones de años. Hace 3.900 millones de años, el agua comenzó a gobernar la Tierra. Hay dos hipótesis sobre la presencia de agua líquida en la Tierra. La primera es que fue llenando la superficie poco a poco al caer viajando en asteroides de hielo que golpearon nuestro planeta durante 20 millones de años. La otra posibilidad es que el agua habría estado presente desde el principio formando parte de las rocas. Bueno, pues pasaron unos milloncejos de años y ahora tenemos un planeta con agua, no tan caliente y en la zona Ricitos de Oro en su distancia al Sol. Ricitos de Oro es la zona en la que no está ni muy caliente como es Mercurio, ni muy frío como es Plutón. Podría entonces empezar la vida, pero ¿cómo empezó la vida? La biogénesis nos explica que la vida se originó a través de una serie de reacciones químicas donde se transformó la materia inorgánica en materia orgánica. Ya en 1924, Oparin y Aldane postularon que la aparición de la vida fue precedida por un periodo de evolución química. Oparin sostuvo que los mares se acumularon compuestos formando como una sopa primitiva donde se habría originado los primeros seres vivos. Probablemente los elementos mayoritarios que formaban parte de todos los seres vivos, hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, estaban disponibles en el aire o disueltos en el agua. La energía abundaba en forma de calor, rayos, radiactividad y radiación solar. En estas condiciones se habrían formado moléculas cada vez más complejas. En el año 1953, Stanley Miller, en un laboratorio, aportó las primeras evidencias experimentales que comprobaron la teoría de Oparin. De esta forma, Miller demostró que casi cualquier fuente de energía puede convertir moléculas simples en una variedad de compuestos orgánicos complejos.
Miller simuló en el laboratorio las condiciones de la Tierra primitiva. Hizo circular el gas hidrógeno, el vapor de agua, el metano y el amoníaco en su dispositivo. El agua se evaporaba y se producían descargas eléctricas simulando los rayos. El vapor de agua al ser refrigerado se condensaba y el agua líquida arrastraba las moléculas orgánicas recién formadas. Al cabo de 24 horas, cerca de la mitad del carbono presente, originalmente como metano, se había convertido en aminoácidos y otras moléculas orgánicas como la urea, ácido acético, ácidos grasos, etc. Miller no creó la vida, no salió un ratón ahí de su matraz, pero sí las notas de la música de la vida. Pues bien, si les damos a estas células 1.000 millones de años para que evolucionen, al final se formará una molécula de ADN, una membrana lo protegerá y tendremos nuestra primera célula. Pero para que tengamos las células eucariotas de ahora, se tuvo que dar una serie de procesos. ¿Cómo fueron estos procesos? Pues lo vamos a ver en este dibujo animado. Pues queridos amigos de Planeta Carlejas, esto es lo que pasa con las moléculas cuando le das 1.000 millones de años de evolución. O sea, desde una tierra que es un mar de lava a cuando se enfría y se produce esa sopa caliente, pues pasa y aparecieron las primeras células, pues pasaron 1.000 millones de años, es mucho tiempo. Pero eso que nos demuestra, pues que la materia al final se organiza en forma de vida. Entonces, ¿habrá vida en otros sitios del universo? Pues claro, si el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno son los más abundantes de todo el universo, ¿cómo no va a dar vida? ¿Cómo no va a haber vida? Tú dale a un planeta unas condiciones que no sea muy caliente, que no sea muy frío y agua y la vida surgirá como ha surgido aquí en este planeta. Además, yo particularmente pienso que la materia, la organización de la materia para formar vida es otra característica de este universo, como pueda ser la gravedad. O sea que la finalidad de los átomos, la finalidad de la materia, de alguna manera es organizarse para formar vida y ya al final ser vida consciente. O sea, que los átomos, como los míos, estén hablando de ellos mismos, sean conscientes de que existen. Esta conciencia de la materia es una de las cosas que más me ha fascinado últimamente. Cómo la materia llega a un momento en que puede ser consciente y puede hablar de ella misma. Este estado de la materia se repetirá no una ni mil, sino millones de veces por todo el universo. Pero bueno, nosotros tenemos que concentrarnos en nuestro planeta, intentar cuidarlo y protegerlo, porque si no lo protegemos estarán las cosas muy chungas. Bueno,
Me he aventurado a hacer un documental de estos, todo con vídeos de Pixabay gratuitos, y ha sido una faena, pero bueno, también me lo he pasado bien, ha sido divertido. Bueno, amigos, hasta el próximo vídeo. Chao.